Tengo un triángulo rectángulo en el que los catetos miden 10 y 5. Y tengo otro semejante en el que la hipotenusa mide 40. Calcula los lados del resto de los catetos y la hipotenusa. Sé que son semejantes. ¿Qué hago? Sé que son semejantes. ¿Qué hago? Te piden lo que mide el resto de los lados que no sabes. Venga, a este le vamos a llamar a este le vamos a llamar B y a este C. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso, esa fórmula? No. ¿Qué me vas a poner? A ver, ¿qué me vas a decir? Dímelo. No, ese no. No tienes datos para eso. Tienes que sacar algo antes. Entonces, ¿qué escribo? No, B cuadrado no. No, en este triángulo. Bueno, ya que tú no estás, lo voy a hacer yo. El teorema de Pitágoras es, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En el examen no voy a estar yo, ¿vale? ¿Lo entiendes o no? No, tú no has dicho eso. Yo no lo he escuchado. ¿Tú lo has escuchado? No, no, no. Es que B y C aquí son esto y esto. No es B cuadrado más C cuadrado. Tú me has dicho la fórmula de Pitágoras general. ¿Vale? Pero no me has dicho eso. ¿125 y la raíz de 125 es 11,18? Ahora sé que esto mide 11,18. Ahora sí puedo aplicar el teorema de Tales, porque como son semejantes, este partido este, es decir, 40 partido 11,18, es igual a esto partido esto, es decir, B partido 5. Y de aquí sale que B es 5 por 40 partido 11,18, que resulta 17,89. Y luego, para sacar el otro C, también vuelvo a aplicar el teorema de Tales. Este es a este, 40 es a 11,18, como este es a este. C es igual a 40 por 10 partido 11,18. 35,78. ¿Es tan difícil? Sí, si no se estudia. Si pasas de las cosas, se hacen difíciles. Si te pones a hacerlas, se hacen fáciles. Las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Solo dependen de que te pongas a hacerlas o no. Bueno, ¿cuál es la razón de semejanza entre los lados de los triángulos? La razón de semejanza es
un lado con su semejante. Será 40 entre 11,18. Si haces entre este entre este y este entre este, te va a dar lo mismo. Esto es 3,58 aproximadamente. Esto quiere decir que este triángulo es 3,58 veces más grande que este. Luego te expliqué que el área dependía de la relación de semejanza. Y te dije, el área de 1, el área del grande, es la razón de semejanza, que voy a poner R al cuadrado por el área del pequeño. Te lo dije. El área del pequeño la puedo calcular fácilmente, sería base por altura partido 2. 50 entre 2, 25. Entonces el área del grande es la razón, que es 3,58 al cuadrado por el área del pequeño, que es 25. ¿Qué apotema? Base por altura. 320. Esto también lo podría haber calculado haciendo base por altura partido 2. Lo voy a hacer para comprobar que da lo mismo. Sería, esto tiene que dar lo mismo que base 35,78 por altura, que es 17,89. Partido 2. Trescientos veinte. Efectivamente da lo mismo. Con lo cual esa regla es correcta.